¿Estás mirando la ropa? ¿Cómo se lava? ¿Sí? ¿Qué te pasó en la nariz? ¿Se te lastimó? ¿Vamos a lavar? Ya me arreglé un poco, algo más decente, y ahora sí me voy a cambiar y voy a hacer una limpieza rápida de mi hogar y saldremos a hacer unas compras. Por acá está Guillermina. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te vas a levantar a desayunar? Sí. ¿Sí? Vamos. What I can't do, so let me dance in the storm. Acá tiene Guillermo todos sus monitos, así que puede elegir de esta bolsita. Últimamente se ha estado comprando varios, así que
Y decidí ponerlos en esta bolsa para que nos pueda ver bien a todos y pueda elegir. ¿Qué hemos pedido, naranja de Sevilla? Con el negro contraste. ¿Listo? Vamos. Pero bueno, no sé si se acuerdan cómo tenían las camitas antes. Tenían abajo con un catre abajo y nada más
porque en realidad yo le había puesto así el mundo, porque recién empezaba a dormir en cama y bueno, ya se había golpeado la nariz, así que le bajamos la cama. Y Guillermina también quiso tener la cama abajo, así que bueno, los dos dormían como en un catre, como si durmieran en el piso. Así que bueno, me dieron algunas recomendaciones, que por favor no los haga dormir en el piso a los chicos en invierno, bueno. Así que bueno, me sentí re culpable y nos pusimos las pilas y les compramos estas dos camitas, que las estuvimos armando hace rato, ya en julio. Pero acá, ellos pueden ir poniendo los juguetitos, cambiando. El mundo le gustan mucho los autitos, así que lo va poniendo ahí. Tiene la lamparita esta, que puedo prenderle de noche. Tiene esto que fue para el cumple de él, que fue de fútbol. Cositas de juguetes. Juguetes. Este es un rompecabezas que le regalaron en un cumple. Y bueno, él la pintó y la arma, la desarma. Y Guillermina por este lado. Le dejamos el adorno este que queda bien, queda justito ahí. Y bueno, acá también pueden poner los controles de la tele, todo esto. Esto es basura. Y básicamente les sirve a ellos como biblioteca o un armario pequeño. Ella también tiene su lamparita en forma de conejito. Esta también es una lamparita que había hecho yo hace mucho. No sé si se acuerdan, si vieron mis videos, mis primeros videos. Todo así manual, pero tiene lucecita de este lado. Y queda bonita. De noche queda muy bonita. Un cosito de labios. Un brillito de labios que me regalaron en mi cumpleaños. ¿En tu cumpleaños? ¡Qué lindo! ¡Uy, qué bonito! A ver, mostralo bien. Es como, ¿qué es? Un paquete de caramelitos. Es un gel. ¡Ay, es un gel! ¡Ay, qué bonito! No tiene ningún potecito dentro. ¿A dónde está? A ver. Es todo así. Creo que estoy con la cuchara. Normal. Así es. Y junto el gel que está ahí, primero las pelotitas. Bueno, ya son las 12:30, estoy con un hambre tremendo. Lamentablemente no conseguí lo que yo quería, así que a la tarde capaz que voy a buscarlo. Pero como los precios están para cualquier lado, es cualquier cosa, tengo que averiguar por internet, hacer como una investigación antes de comprar algo, que es lo que me quiero comprar yo ahora, un par de zapatillas, un jean. Voy a ver qué es lo que encuentro. Lo que encuentro que me guste, eso lo voy a comprar. Es medio difícil encontrar todo, todo de una sola vez. Así que esta tarde voy a intentar de nuevo salir, pero hay que fijarse muy bien los precios porque la gente se avive y cobra lo que quiere. Bueno, les decía que estoy con hambre, así que me voy a hacer unos mates, a pesar de que son las 12, acá es la costumbre, con unos bizcochitos de arroz. Me voy a hacer, ya puse la olla, mientras voy cocinando, voy tomando unos mates típicos de acá de Argentina. Cuéntenme si ustedes lo hacen, si son de Argentina, si lo hacen, o si son de Argentina y se fueron a vivir a otro lado, al exterior, lo siguen haciendo, se puede, consiguen yerba. Coméntenme, por favor, tengo curiosidad sobre eso. Bueno, así que voy a estar cocinando mientras tomo unos mates y ya les muestro lo que hacemos por la tarde. Tengo pensado poner unas flores en mi pequeño balcón. Me pasa que
La seño de jardín de Edmundo me comentó que Edmundo no se sienta a hacer las cosas y que todos los dibujitos o las actividades donde hay que pegar papelitos o lo que sea que haya que hacer está incompleto. De hecho, fui a una reunión hace unos días y vi la carpeta que entregan al final de año, la vi y sí, casi todas las actividades están incompletas. Bueno, comencé a hacerles algunos días, no todos los días, pero actividades buscando en Pinterest, en Internet, en YouTube, ideas de actividades para que agilice la parte del motriz de la manito. Así que bueno, eso les voy a mostrar un poco. Quería mostrarles cómo Guillermina le hace ropita a su muñequita, a su muñeca, porque no tiene muchas Barbies, es la única. Sí, que me la regalaron del día de hoy. Ajá. Pero creo que está aprendiendo a coser con aguja e hilo. Sí, nadie me enseñó. Porque yo vi a mi mamá antes coser. No sé si se lo puede hacer. Y está bien, ¿no? Uh-huh. No sé qué hacer en esta parte para que no se le desate. O así es. Tienes que hacerlo nudo. No. Antes de empezar a coser. Bueno, les voy a mostrar de paso acá un poquito. Quería mostrarles cuando ya esté todo terminado, pero estuvimos, no sé si se acuerdan, también estuvimos cambiando el bajo mesada y acá le agregamos este. Lo único que tiene de diferente es la manijita, pero todo lo demás concuerda, el color, el material, todo. Son muebles baratos que vienen para ensamblar, pero bueno, como todavía estamos en el departamento que nos prestó mi mamá y no tenemos nuestra casa definitiva, entonces nos pareció una idea básicamente arreglárselo porque estaba muy feo el bajo mesada anterior. Adentro es donde más estaba feo. Es como que la madera estaba muy podrida y se estaba doblando por acá. Tenía un palito acá que la sostenía, pero era súper incómoda. Y bueno, ni hablar que estaba todo sucio adentro. Este está todo blanco, limpito, bien prolijito, así que bueno, estoy súper contenta con ese cambio. Pude organizar un poquitito mejor mis cosas acá abajo. También repartí algunas cosas que estaban amontonadas acá y las pude poner allá. ¿Qué otra cosita? Y bueno, lo único que nos queda pendiente ahora, seguramente vamos a estar pidiendo la parte de arriba que sea igual a esta, pero por ahora está así. Gris quedó acá y ven que está como muy viejito. Las puertas tampoco cierran bien, está todo así muy, muy avejentado. Así que está bueno darle una lavada de cara a la cocina. Así que voy a hacer mi mate con mi termo mientras cocino. Y nos vemos a la tarde. Bueno, miren lo que acabo de recibir, un regalo de mi mamá. Una flor que se llama Rayito de Sol. Así que le gusta mucho el sol. Lo voy a poner por acá cerquita. Aquí abajo hasta que la trasplante. Qué bonita es. Me encanta. Bueno, les quería contar primero que estoy acá en el auto porque se me cambiaron un poco los planes. Tengo la cabina VLED. No sé si les conté, estuve practicando un poco para hacer las uñas. Y bueno, tengo acá, he ido comprando algunas que otras cositas. Y lo que hago es hacerle las uñas a amigas, parientes. Ahora les voy a hacer las uñas a mi hermana. Así que me llevo todo mi set, tengo mi cajita. Esto no es todo, en realidad me quedó algo ahí en mi placar, que es a donde yo tengo acomodado. Y me voy a hacerle las uñas. Es mi hobby últimamente, me gusta muchísimo, me distiendo. También aprendo a arreglarme mis uñas. Bien, esta es la última que me hice, mis uñas cortitas, pero estoy aprendiendo de a poco a hacerme extensión de uñas. Así que no hay una sola manera de extenderlas, así que estoy aprendiendo. Me lleva tiempo hacerme la extensión de uñas. Y hay veces que quedo a media porque
siempre estoy con los chicos y se me corta todo, así que me queda una mano con las uñas extendidas y la otra corta. Así que bueno, será hasta que aprenda a hacerlo un poco más rápido. Quiero contar que se nos hizo la noche, no pudimos plantar las florcitas y quedó la flor que me regaló mi mamá, quedó ahí afuera, así que creo que la voy a meter para que, no sé, no hace mucho frío, pero tengo miedo que se ponga feo. Y bueno, yo sigo acá con mi computadora trabajando con los videos y con otras cosas, otros proyectos que estoy comenzando, así que ya después pronto les voy a contar. Y quiero contar también que bueno, Guillermina empezó con las pruebas y ya las voy a mostrar, así que tiene que practicar divisiones y miren el mundo lo que está haciendo. Les quiero mostrar. ¿Por qué se usó el decíale que tuvo? Acá el mundito está practicando estas hojitas que yo les decía, para que comience a manejar mejor el lápiz, que es lo que me pidió la señora de jardín. Y acá tiene los numeritos del 1 al 6 y también tiene para pintar. Acá, por ejemplo, hay un chupetín, ¿no es cierto? Uno, y se repite el 1 para aprender a escribir, ¿no es cierto? Ahora el 2. Bien. Ahora el 2, podés usar otro color de lápiz y pintarlas. ¿Qué son esas? Dos estrellas. Dos estrellas. Ya, tenés naranjita. Muy bien. Mami, cuando salía, estaba cuando era de noche. Sí. Y yo solo dos estrellas. Dos estrellas. ¿Y no habían más estrellas? ¡Ah! Estaban tapadas con las nubes, capaz. Solo era una. Bueno, a ver, con Guillermina vamos a empezar las a hacer divisiones. Las divisiones. Yo le voy a anotar unas cuantas divisiones. Y todavía estamos con el ciento, números del 100 al 200, del 0 al 200 en realidad, ¿no? Pero voy a dar así. Con los 100 es más que todos los 200. Aquí, creo que es mejor. Pongamos 129 aquí dividido en 2. 188 dividido en 4. A ver, comencemos con esa dos. Ya terminó ya sus dos primeras divisiones y ahora va por las dos siguientes. Ahora empieza a usar la lapicera, pero la lapicera que se borra. ¿Un 5 más? Eso es un 5. Y Edmundo, a ver cómo vamos con el. Ay, qué tos que tiene mi hijito. Ella y Guille también se están recuperando de una gripe terrible. Bueno, acá tenemos todo marcado y ahora el mundo va a comenzar a pintar. ¿Vas a sacar puntas? Sí.
Porque esto no tiene punta. Muy bien. Muy bien. La verdad que bastante bien el mundito, ¿eh? Mira, esta costó un poco más porque hay que tener más pulso. También esta costó un poquito porque hay unas curvas ahí en el 3. Así que de a poquito va a ir saliendo. Ya se está lavando los dientes, los chiquis. El mundito está aprendiendo a lavarse solo los dientes. Guillermina ya sabe. Gracias a Dios. Guiller, fuiste una sola vez al dentista, ¿no es cierto? ¿O dos? Poquitas veces. Dos, sí creo. ¿Dos? Uh-huh. Sí, dos. Uh-huh. Dos veces. Pero bueno. Una para que me revisen. Una para revisar y la otra para que te saquen los dientes de leche. Pero ninguna carie, gracias a Dios. Así que espero que sigamos con esa buena racha de los dientes. ¿Este fue el primero que te sacaron? Sí, esos dos juntos. ¿Te acuerdas que te sacaron los dos juntos? Porque no te salían. Mira, son gigantes los dientes. Así que bueno. ¿Y estos dónde salieron después? Creo que le debo el mérito a esta pasta hermosa. Lista. La verdad, desde que la conocí, no la dejé nunca más. Solo me chocan estos dientes. Y estos quedan volando de estos que son muy grandes. Y acá no te salió, todavía te falta. Lo saqué muy... Terminamos de lavar los dientes. Y ya se tiene que poner su crema a la mañana y a la noche por su piel atópica, así que... ¿Qué es atópica? Atópica, que tiene de tendencia a secarse mucho. No es una piel normal. Les muestro la nueva versión de Glister. La otra pasta tenía todos celestes, no sé si se acuerdan. Ahora viene así. Tengo mi cepillito. Y lo nuevo que no les mostré todavía es este hilo dental de Glister. No sé si se nota ahí. Glister. Amo el kit de Glister para mis dientes. Bueno, así termina nuestro vlog diario del día sábado. Yo ya me limpié la cara con todos mis productos de Artistry que siempre les muestro, les recomiendo. Y cada día que pasa los amo más porque me han traído muchos beneficios. Justo acá me estoy poniendo mi bálsamo labial, que lo uso de noche. Para que no se me salga cuando como o cuando me lavo la cara. Y es lo último que me pongo antes de acostarme. Bueno, al final se nos cambiaron los planes. Fuimos a verla a mi hermana y los chicos se quisieron quedar a jugar. Así que si son mamás me van a entender que con hijos los planes se cambian todos a cada rato. Así que bueno, me quedaron pendientes las flores para plantarlas y poder recibir la primavera. Quizás se los muestre en el próximo video. Bueno, espero que les haya gustado mucho este vlog y lo hayan disfrutado hasta el final.
Y bueno, me gustaría que me dejen su like para hacerme saber si les gusta este tipo de vlogs. Y no olviden suscribirse si todavía no lo hicieron. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.